La lupa. Todos los días uno aprende algo nuevo haciendo estas entrevistas de lente crítico, pero realmente no es nada nuevo, sino por lo contrario, muy viejo, porque estamos dentro del Archivo Histórico de Cali. Bienvenido al programa, Carlos Mario, y muchas gracias, es un privilegio poder estar acá y ver, mejor dicho, toda esta cantidad de gente conservando todo lo que es la historia de Cali, o lo que queda, pues porque definitivamente en época de revoluciones no todo sobrevive. Sí. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Pues nosotros aquí en este momentico estamos haciendo procesos de conservación a partir de la elaboración de fichas de catálogos documentales, documentos del siglo XIX, y a partir de esas fichas pues se evita la manipulación excesiva de los documentos, sí. Y también se hace un proceso de conservación y de restauración de los mismos. Muchos de los documentos han desaparecido por el paso del tiempo, por el deterioro, sí. Por la humedad. Pero afortunadamente pero tal, todavía hay registros. ¿Y qué tal todas estas firmas? Las letras, es así, ¿no? La letra también, la elegancia de la letra, ¿no? Y ¿cierto? Que hacen referencia pues a la historia específicamente de lo que es Santiago de Cali, del Cabildo, y de la, aquí como se puede leer, la muy noble, muy leal ciudad de Santiago de Cali, que era el encabezado pues que utilizaban en todos, la letra muy diferente. Los que se atreven a revisar estos documentos tienen que saber de paleografía. Sí. Y bueno, pues aquí estamos en esto, aquí está la sala de consulta en ese momento, sí. Donde estamos, pero tenemos un depósito donde están todos los documentos que no estamos hablando. Ah, bueno, de pronto me muestra el depósito porque yo siempre pensaba que bueno, que por ahí en los bajos del Palacio Nacional, pues mejor dicho, que todo se estaba destruyendo y o todo ya estaba destruido, y parece que estaba profundamente equivocado porque personas dedicadas como ustedes están conservando y rescatando la herencia de la historia de Cali. Bueno, afortunadamente, el archivo ha estado en muchos lugares, en el sótano del CAN, estuvo en el Palacio Nacional, y afortunadamente el archivo histórico termina acá en la Secretaría de Cultura, en esta edificación que tiene el diseño adecuado para la conservación de los mismos. Este edificio lo diseña Rogelio Salmona, que es el mismo que edifica, sí. El Archivo General de la Nación. Bienvenido, François, acá en el depósito del archivo. Carlos Mario, cuénteme una cosa. Yo veo que esto ya tiene las bases, digamos, de una conservación profesional. Sí. Pero ustedes, por ejemplo, pues siento uno que está haciendo un poco calor, de calor. Yo sé que pues Cali es caliente, pero creo que se necesita también tanto humedad como temperatura, sí. Controlada, ¿no es cierto? Es importantísimo lo que usted nos está recordando. Bueno, ya tenemos unas ventajas, el espacio es una de ellas. Sí. Los rodantes que nosotros estamos viendo acá nos ayuda a que, sí. Ganemos muchísimo espacio. No, y esto está bastante seco, sí. Es así. Lo malo es la cuestión de la temperatura. De la temperatura. Bueno, ¿cierto? La temperatura, aquí siempre se maneja unos niveles de temperatura y de humedad relativa. Sí. En ese momentico, pues una de las premisas que tenemos durante el archivo histórico en este año es que se solucione el problema, digamos, la de la temperatura. Sí. Y que también cuando saquemos los documentos de acá, lleguen a un espacio también con una temperatura, sí. Baja, porque los documentos se acoplan, sí. A las circunstancias. Lo veo con guantes. Ah, bueno. Veo con guantes, he visto las niñas con máscaras también, porque efectivamente, pues hasta la humedad de... pues que sale de la nariz, no es bueno para los documentos. Esto está distribuido por fondos, desde los, sí. Más contemporáneos hasta los más antiguos que están allá. Sí. Y son cuatro fondos documentales. El fondo alcaldía, que es el más contemporáneo, está el fondo notarial o escribanos, está el fondo judicial, que tiene documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y el fondo capitular o consejo, que es el más antiguo. Qué triste que, como siempre digo en estas entrevistas, nunca hay tiempo para hablar todo lo que deberíamos de hablar. Pero muchísimas gracias, ha sido un gran privilegio
y yo creo que los televidentes pues deben de visitar a la Secretaría de Cultura, deben de visitar el archivo para saber un poco qué es lo que hay, sobre todo las personas que estudian historia en las universidades. En todo caso, ha sido esto una entrevista muy sorprendente. Todos los días aprendo algo nuevo, pero hoy aprendí algo viejo. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. La lupa.